don't stop. Aquí estamos de nuevo con todos vosotros. En el anterior programa estuvimos viendo el mundo del radiocontrol, el mundo náutico, ¿vale? No tuvimos tiempo para ver todos los vídeos, así que este año repetimos. Los que no nos visteis, tenéis el vídeo de introducción para saber de qué veíamos. Bueno, pues al igual que nuestro anterior programa, tenemos como invitados a Nico y a Fran. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, chicos, estuvimos viendo en el anterior programa un poco el evento que habíais organizado. Habíamos visto estática, habíamos visto barcos navegar. Si os parece, vamos a seguir viendo la segunda parte de la estática y vamos comentando los barcos que tenéis ahí. Vale, esto era, pues digamos, la continuación del anterior programa. Aquí tenemos un remolcador. Este me parece que es el Helen. Pues, no, Helen no, mentira. Mira, ¿cuánto vale? Altamar. Altamar. No lo sé. Ahí está, pues ahí tenemos otra ferrata. Esta es la que hemos visto disparar, ¿no? En el anterior esta, programa. Esta, creo que no, esta es otro, ¿no? Modelo, bueno, no lo sé, la verdad es que no me acuerdo. Es una ferrata norteamericana esta. Este es el submarino. Este hombre tiene submarinos muy curiosos, que es el que tiene los torpederas. Y es muy curioso el mecanismo que usa, no sé si lo tenemos que decir. ¿Sabes? Sí, el bueno, mecanismo de las decir, torpederas, ¿no?
Es un hombre que ha estudiado y entonces... Ahí tienes, perdón que te interrumpa, ahí tienes el Ictíneo, que es un submarino, está hecho todo a mano, está hecho de madera. Ahí tiene un goteo. Pieza a pieza, también mezcla, pues la parte de arriba que vemos ahora, pues una lámina de epoxi, laminado. Sí. Eso es tecnología punta. Que... Y todo eso es casero, ¿eh? Sí, todo sí. Es casero. Lo he hecho este señor que se llama Pedro, también con la ayuda de otra persona muy amable, porque todo esto es una ayuda altruista, y también han mezclado pues, chapas de latón, para imitar al original. Ahí tiene otros submarinos, que en este caso unos son kits, ¿ves? Lo que hicimos otra vez en otro programa, hay kits de montaje. Sí. ¿Vale? Y ahí se pueden ver las torpederas que estaba comentando, que lo que tienen es, por así decirlo, un sistema de que siempre están encendidas, menos cuando entran en el barco, que abren el contacto. Este es el submarino hecho en 3D, con impresora, sí, 3D. Muy bien, ese es. Lo que comentamos en el programa anterior, las impresoras 3D. Claro, y lo que está al lado es toda la electrónica, ¿no? Que lleva dentro del submarino, claro. Que va encaustrada dentro de ese tubo. Sí, sí, sí. Y entiendo que tiene que estar perfectamente equilibrado ese tubo para cuando lo metes dentro del submarino. Exacto, ¿no? Y también una estanquedad correspondiente. Claro, la estanquedad es del tubo, porque el PLA al final siempre filtra algo. Entonces, correcto, él me lo decía: lo que filtra, que filtre, porque como tengo el tubo, no me importa, de ahí no pasa nada. Lo que pasa es que si te filtra, entiendo que te está adquiriendo más peso el sí, modelo. Dentro no hay. Dificulta más. Tiene las bombas de sí, que no. Ahí dentro tiene lo que se llama unas pequeñas bombitas que ayudan a contrarrestar ese equilibrio, ¿no? Mm. Porque de hecho que el submarino navegue a 10 centímetros de superficie o navegue a 20 centímetros, estamos hablando de miligramos de agua, ¿eh? Yeah. O sea, el submarino puede pesar perfectamente 60 kilos, pero hacerlo sumergir 10 centímetros y que se quede en 10 centímetros, estamos hablando de 20 mililitros, en una jeringuilla. ¿El submarino realmente cómo funciona? Tiene unos tanques que llena de agua y después para salir los vuelve a llenar de aire. Son como, digamos, para que la gente nos entienda un poquito, son pistones como jeringuillas grandes. Sí. ¿Vale? Como llevan unos mecanismos que los impulsan. Entonces, en la absorción sobre el agua, y se sumergen y, igual que una jeringuilla, al apretar el pistón, sueltas el agua y suben. Pero al final tú ese aire lo tienes guardado en algún lado. Vale, ese aire produce una presión interior que tiene que aguantar, digamos, el tubo o la zona donde tú hayas puesto el aislamiento, ¿no? La estanquedad. Bueno, ahí tenemos tu portaaviones. Ese es el portaaviones. Está algo más completito, ¿no? Bastante más completito, viendo de la última vez. He querido ser sigiloso. Sigiloso, pues sí. Está ahí puesto con los aviones, como comentamos en el programa anterior. Los flotadores están hechos en una impresora 3D, que Nicole que comentaba antes, donde es mejor de hacer pues, 100 o 20 piezas de algo igual, pues las impresoras en eso te ayudan muchísimo. Mm. Es otro modelo en barco de guerra. Este es el pesquero de Cristian. Es un pesquero de Cristian. El presidente de la asociación del año pasado, el que vino aquí. Ah, muy bien, sí. Sí, esto, hace dos años, sí. Ah, bueno, claro. Estaba el COVID por medio. Estoy viendo por más modelos, más acabados. La mayoría de todos que estamos viendo ahora en este momento son hechos a mano, con planos. ¿Los socios que tenéis normalmente se suelen decantar por algún tipo de barco o da igual? Mm. ¿Tienen de todo? No, hay gente que son te hace pesqueros, hay gente que son te hace remolcadores. Y hay gente de militar. Y hay gente que hace, sí, la verdad es que, bueno, en general hay de todo, ¿no? Pero sí, hay gente que se decanta por cosas muy concretas porque dominan y controlan. Al final llega un punto que también dices, me hago una torpedera. Y dices, hostia, esto va muy rápido. Y dices, pues me hago un velero. Un pesquero. Y para los días tranquilos sacas una cosa y para cuando tienes ganas de caña otra, ¿no? Claro. Mm. Es que ha cambiado mucho el tema. Con los nuevos materiales, el acceso a la electrónica fácil que llamamos y económica. Ahí ves otro submarino que es otro kit. Claro, porque todo esto que estamos viendo hace 20 años... Uf. Mucho más complicado, entiendo. No hace falta 20 años, hace 10. Hace 10 años ya se podía hacer todo esto, pero hace 20 años no había impresoras 3D, los componentes electrónicos eran más complicados de conseguir y el precio era más caro. La verdad es que con todo esto de la globalización tiene cosas buenas y cosas malas, obviamente, pero en este caso, el tema de electrónica o conseguir materiales, se ha dado un vuelco de 360 grados a favor de los aficionados, uh-huh, y aficionadas. Claro, antes una emisora de tres canales te costaba 60 euros y ahora una de 5 te cuesta lo mismo. O de 8 canales, que ya valen 50 euros.
Sí que es cierto que a lo mejor... Sí, dime, dime. No, que ese era el barco a vapor, ya. Ah. Sí que es cierto que ahora con la electrónica tipo Arduino, que te puedes programar y adaptártelo tú, porque antes tenías que comprarte algo que era fabricado adrede para algo en concreto que tú querías, y a lo mejor ahí es donde tú eso lo tenías que pagar. Sí, o saber. Es que ahora, por ejemplo, si además yo animo a la gente, que aunque estemos hablando de electrónica y todo esto, pero tienes internet, te metes internet y hay muchísimos tutoriales de mucha gente altruista que gracias a esas personas todos estamos aprendiendo, aparte de la asociación, que también podemos ayudarles, por supuesto, desde la asociación. Bueno, aprender simplemente lo que tú has dicho, una tarjetita de Arduino que vale 10 euros, a programar una secuencia de luces, uh-huh. o que se muevan unos servos, claro. Eso vale 10 euros, antes valía, bueno, antes no había. Y si había, pagabas a precio de oro. Y tienes que saber, ahora no, a cualquier persona sin saber nada desde cero, si le gusta y tiene un poquito de paciencia y para tratar de meterse en internet, hay cantidad de tutoriales. Uh-huh. Si os parece, vamos a ver el siguiente vídeo, porque, bueno, yo la verdad es que lo de los submarinos a mí me ha gustado. ¿Vale? Vaya, vamos a ver el siguiente vídeo, porque el vídeo es de submarinos y después comentamos. Venga, ánimo, a ver si llenamos el lago, ¿eh? Ahora va una lanchita rápida. Vamos a molestar. Dale caña, Antonio.
sanitario para portaaviones, nada, ni jóvenes ni mayores, no acude nadie. Bueno, hemos estado comentando el vídeo y la verdad es que, bueno, el submarino a mí personalmente me encanta. ¿Qué queréis que os diga? Y no es por menospreciar al resto de modelos, pero vamos, yo es que veo que hay bastante horas de tecnología y de aplicación para que eso funcione bien, ¿no? Sí, la verdad es que hay que dedicarle un poco más de tiempo y, digamos, profundizar un poco más en ese tipo de modelos. Pero bueno, es, como he dicho antes, una parte del abanico que abarca pues, todo tipo de modelo naval. Muy bien. A ver, Nico, tú, está claro que tú construyes, porque en el programa anterior dijiste que tu padre era madera, tú la impresora 3D y tu madre los ojos de los pececillos, ¿no? Ella pinta, con eso ya tienes garantizado casi todo. ¿Qué tipo de modelos tienes tú? A ver, yo... Pues hablando de eso, lo que estábamos hablando un poco antes, yo tengo, por ejemplo, una lancha que es de plástico y a esa lancha de plástico le hicimos una modificación y ahora es, por así decirlo, una barquita de recreo. Entonces, el casco es de plástico, pero por así decirlo, el asiento que tenía antes, ahora lo hicimos de madera y entonces ahora es una barca de recreo. Luego, ahora tengo un proyecto en mente y es lo que quería también comentar, es un poco, al final... Si sabes mecánica un poco y una vez aprendas diseño, no hace falta que todo también lo hagas todo por aluminio. Tú ahora mismo también en el portaaviones estás cambiando un poco el sistema de decir, no es todo saber programar, a veces es un poco también buscarse la forma más fácil. Entonces sí. Yo ahora mismo he hecho lo mismo, he buscado la forma más fácil, entonces tengo un proyecto en mente también con un barco de tiburones que llevo empezado hace un tiempo y a mí lo que me gusta también es la lancha de pantano que tengo y ya está. Sí, ¿no? Sí, también comentaba un poquito, porque decía a Nico, ahí lo que ha dicho él, que sí que es cierto que no hay que poner la tónica, a lo mejor la misma emisora con los servos ya te hace pues, funciones prácticas, rápidas y económicas, de apretar botoncitos o claro. Eso que activa otros motores. Un servo también y un cierto, final no, de carrera. No hay que poner ni mucho menos la tónica, en absoluto. Claro. Muy bien. Bueno, pues como habéis sacado el tema de tu portaaviones, vamos a ver el siguiente vídeo. Que sale ya tu pequeño portaaviones y después lo comentamos. No toques. Cuando digas, entras y yo te... Bueno, en estos momentos vamos a flotar un portaaviones de 3,35 metros. Claro, está conectado. Vale, esto es lo que sonaba de este lado. Es que tengo unos probos a ver si lo puedo... Ay, no, ¿qué te pasa?
A permitir, Fran, yo creo que tú eres el socio que demuestras que el tamaño sí importa, ¿no? Sí, importa sobre todo para trasladarlo. Claro, es que el tema es, hemos visto en el vídeo cómo lo sacabais, no me imagino cómo te lo llevas a casa. Bueno, a casa... Ni cuántas veces lo sacas de casa. Lamentablemente pocas. Sí que es cierto que, bueno, el portaavión es escala 1-100. Para dar un poquito de información, mide 3 metros 35 centímetros de largo, de eslora. Está hecho a esa escala por el tema de los aviones y por el tema de los complementos. Y también porque forma parte de una flota de barcos que la mayoría están hechos a escala 1-100, la mayoría y de todo. Pero sí, moverlo es complicado, yo no lo aconsejo. Se trabaja muy bien porque tienes mucho espacio y la verdad es que disfrutas poniéndole dentro lo que quieras sin padecer, a diferencia de los submarinos. Pero bueno. Ahí está. Tiene que haber de todo. Lo hemos visto navegar y yo tengo una curiosidad. ¿El modelo lleva los motores que lo impulsan y después llevas motores laterales para maniobrar? ¿Es motor y timón? Pues en este modelo concretamente es motor y timón. ¿Vale? No lleva propulsores laterales, se le podrían poner, de hecho tenemos que ponerle, pero también con el tiempo, a medida que vas construyendo barcos, vas aprendiendo. Y entonces he aprendido, bueno, en esta metodología también, porque simplemente es un tema de distribución de pesos. Uh-huh. En vez de centrar el peso en el centro, los pones a los extremos. Entonces gira en sí mismo un poquito. También es cierto porque la hélice y el timón van juntos, entonces el chorro mismo de la hélice ya hace que tenga más fuerza el timón. O sea, es un conjunto de cositas que lo hacen. Muy bien. Si os parece, vamos a ver el siguiente vídeo y lo vamos comentando también. Gracias.
Bueno, ahí tenemos otro submarino, ¿no? Este es... Ese es de Pedro, este señor. Se había hecho hasta un útil para... Sí, porque sí. Pesa más 80 kilos. Pesa más que el portaaviones. ¿80 kilos? 80 kilos. El portaaviones con carga, o sea, con baterías pesa 60. Madre. 80 kilos pesaba. Pues para que le ponga el motor de explosión. Es fácil que se sumerja. Si no, eso garantizado. El tema es sacarlo de esa flota. Bueno, y vemos tu portaavión. Tú puedes poner la lanzadera, ¿no? La lanzadera, sí. Lleva esa estructura que no es la original, pero bueno, puede ponerle encima unos edificios. Estamos viendo otros barcos mientras el submarino se va preparando. Y como no, ha vuelto a aparecer el cocodrilo. Bueno, a los niños les hace gracia también. También hay que romper un poquito, no sé. Igual que cuando le echas un chorrito de agua o qué sé yo. Todo ayuda. Nico, nos comentaste en el anterior programa que si alguien quiere entrar en vuestro mundo, le enseñáis, ¿no? Le abrís, sí. Le facilitáis el camino, ¿no? Claro, es lo que comentamos. Al final, ahora mismo, hay una infinidad de modelos y es lo que también decimos. Si le gustan más pesqueros, lanchas, y es lo que hablamos. Que al final, un modelo de plástico ahora mismo por Amazon está a tira de precio. Ese submarino, perdón, Nico, es el hecho en 3D, impresora 3D, todo íntegramente. Nuestro compañero Eugenio de Zaragoza, concretamente viene del club de Zaragoza, y lo tenéis navegando. Una pregunta, la cantidad de veces que se puede sumergir y emerger, entiendo que es finita, ¿no? Sí, porque puede subir tres, o sea, no me refiero por tanques de aire o algo, no, eso da igual. No, eso, como os hemos explicado antes, es un pistón, tiene una bomba peristáltica, que es la que regula la profundidad. Uh-huh. Pero vamos, en este caso, en este modelo, es por pistón. Entonces, hasta que se haga la batería, pues está subiendo y bajando las veces que quieras. Este diseño me parece que es suyo también. Es que al final tiene una faena. El diseño me dijo él que lo estaba haciendo, que lo hizo él, que lo rescató o algo de eso. Y... Hombre, yo entiendo que, a ver, desconozco qué tamaño de impresora de 3D tendrá, pero seguro que lo ha tenido que hacer en muchos trozos. Sí, 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 en muchos trozos. Y la estanqueidad de esos trozos, eso aún lo complica más. No, es que ahí tú ves la parte exterior de la carcasa. Claro. Pero le ha puesto un tubo dentro independiente. Claro, claro. Bueno, ahí tenemos el otro submarino, que la verdad es que es precioso, ¿eh? Ese sí que no tiene, ese sí que es toda una pieza y casco y todo va a la una, ¿eh? De manera. Tubo aparte, ¿eh? O sea que sí, si sí, le entra agua, sí. Entra todo, ¿no? Y bueno, ya habíamos visto en la estática que tenía una electrónica, vamos. Sí, sí, sí. Espectacular, la verdad. Es y los detalles, los remacha, los ves y... Sí, sí, los remaches que aquí no se ven por la distancia, pero están puestos uno por uno en mano. Sí, sí, sí. Y las chapitas de bronce, ¿es latón o bronce? No creo que bronce, ¿no? Bronce, creo que es, también está hecho todo a mano. Bueno, aquí ni me molesto en preguntar la de horas que tienen que haber ahí. Uf. No lo sabemos, pero muchas, seguro. Aquí sí que vemos cómo va bajando, ahora está subiendo un poquito, ¿no? Lo que decíamos antes, eso de los pistones y de la bomba peristáltica, que es la que regula la profundidad, o todo o nada, que se dice. Aquí creo que lo comentasteis en el anterior programa, es la ventaja de navegar en una fuente, ¿no? Si claro, te quedas sin batería, baja, te metes y la coges. Si esto estáis en un pantano o algo, adiós. También hay que pensar a la gente que aquí el agua es transparente, en un pantano el agua es turbia, y si también te alejas mucho, también pierdes el campo visual de él si lo sumerges. No, aparte que si las aguas son sucias también un poco pueden estropearte o ensuciarte. Entonces aconsejamos navegarlo en eso, como aquí en este caso un estanque de agua dulce. Ese es Pedro, que maneja el submarino. Lo que es curioso es lo que me has comentado antes, ¿no? Submarinos 35 MHz, 2,4 nada. Sí. Bueno, ahí se ve ya cómo estáis sacándolo, ¿no? Sí, es obra de arte, porque es una obra de arte, exactamente. Pesa 80 kilos, se lo mismo con él. Sí, sí, 80. El portaaviones pesa 60, incluidas las baterías, para que se hagan una idea. Pero es que es eso, las tripas que tienes... compactado todo. Está compactado. ¿Qué mediría más de un metro? Sí. Exactamente no me atrevo a decir, pero creo que están 2 metros aproximadamente, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Y macizo. Bueno, pues nada, nos estamos quedando ya sin tiempo. Tenemos un último vídeo, porque bueno, este evento que vosotros
habéis hecho, pues bueno, tenéis, vienen gente de fuera, de otros clubes. Uh-huh. Entiendo que tenéis también patrocinadores y bueno, vemos el vídeo y lo vamos comentando. Sí, aquí está la entrega de premios, trofeos, sobre todo de agradecimiento, sobre todo más que de agradecimiento por su visita. Gente que viene de media España, viene de Cataluña, de Asturias, de Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, Zaragoza, bueno, de España, que hoy en día eso es complicado que ocurra. Entonces, bueno, pues les entregamos un detalle por su participación, ¿no? También tenemos a los patrocinadores, que en el caso de gestión, pues es Artes y Hobbies, Leo Merlin. Vale, también la que nos hizo los carteles, no me acuerdo el nombre ahora, la que nos imprimió Format también, que gracias a ellos aportan su, en tiempos de crisis aportan su grano de arena, que es muy valioso, que para nosotros es un grano de oro, no de arena. Claro, al final nosotros no generamos ningún dinero con esto, es simplemente nuestro hobby. Turista, totalmente. También nuestro amigo Jorge, que puso transporte para el portaaviones. Puso también que tienen un negocio, puso también el tema del convite para la gente de fuera, de bebidas y todo esto, también fue patrocinador y socio, también hay que nombrarlo. Y también, pues, una vez más, por supuesto, a la ciudad portuaria y también a Port de Castelló, una vez más, por su gentileza, amabilidad, a cedernos las instalaciones, a ponerlo fácil dentro de lo complicado que está el tema con el COVID. Y eso, agradecimiento a todos ellos y a todas las asociaciones. Y también a la gente que ha venido por libre, que hemos dicho antes, como lo que indico, que también puede venir gente por libre a exponer su barco y a navegar, que todo se enriquece. Bueno, y también los socios, ¿no? Me imagino que... Los socios, sí, por supuesto, sí. Perdón, se me había dado, me van a reñir cuando me... Los socios que también están ahí en la sombra, que somos todos, también que andan poniendo dentro de sus posibilidades su apoyo moral, físico, porque hay que montar la exposición, iniciarla. Claro. Transportarlo, bueno. Al final todo tiene un también trabajo detrás para. Gracias a todos los socios, a nuestro presidente Nico, que es un chico joven, que ha bajado mucho la media de edad. ¿Verdad? ¿Qué edad tienes, Nico? Por curiosidad. 20. Ah, sí. Vale. También los feos como yo también son admitidos en la sección. No, pero es eso. Al final, gracias al puerto y a la autoridad portuaria que nos facilita todo esto, pues mira, podemos hacer posible este evento, que al final nosotros lo hacemos porque nos gusta reunirnos con nuestro... Somos un grupo, sí, de amigos. Es afición, ¿no? Es un grupo de amigos, compartimos, gracias a eso compartimos nuestra afición y compartimos nuestras ideas y ya está. Pues al final es eso, digo, ostras, Fran, ¿esto cómo lo has hecho? Esto, mira, lo he hecho así. Y entonces tú dices, pues me copio. Por eso la gente que le interese y quiera venir a nosotros, con mucho gusto lo atenderemos, mucho gusto les informaremos, les aconsejaremos. Y yo siempre hemos dicho que todo lo que sea poder desconectarse de una pantallita, pues todo enriquece, más hoy en día. Uh-huh. Además de encontraros ahí en el puerto navegando los fines de semana, porque habéis dicho que eso lo hacéis en verano. No, y en invierno. Ah, en invierno también. Los domingos por la mañana y en verano los sábados por la tarde. Vale. ¿Tenéis alguna página web o Facebook donde salga un número de contacto o algo? El Facebook, Asociación Modelistas Castellón, y nos encontrarás y ya está. Y si tienes alguna duda, pues contactas con nosotros y ya está. Perfecto. Pues nada, chicos, llegamos al final ya de nuestro programa. Quiero agradeceros que hayáis venido en estos dos programas. Nosotros encantados de enseñar vuestro hobby. Gracias a vuestros eventos se nutre este programa. Y bueno, yo, vamos, deseando que hagáis más y estaremos encantados de asistir. Jorge, también agradecer a la Televisión de Almazora, pues esta oportunidad de poder promocionar, enseñar, pues eso, nuestro hobby. Pues sí. Perfecto. Pues muchas gracias, chicos. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, a todos vosotros, pues lo de siempre. Agradeceros que nos sigáis y nos vemos en el siguiente programa. So to a